¿Deacon, estás? Deacon, soy Sara, tengo que hablar contigo. Sí, hola, estoy. ¿Sueles? ¿Contenta? Sí, he descubierto algo. Solo necesitaba el secuenciador de ADN. Ya puedo probarlo. Deacon, ya puedo probar mi sueño. Vaya, vale. ¿Qué necesitas de ti? Te lo diré cuando vengas. Corto. No puedo dejar que ninguno salga con vida. Son violadores y asesinos. Espera, ¿de verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas con un muerto. Toma. ¿Qué es eso? Es un sedante especial, lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente. Estoy muy cerca, Deacon. Puede ser la clave. Sí, señora. Con adelante. Hey, iba a buscarte un renacuajo. Genial. Bien, necesito uno en concreto, ¿vale? Espera un momento. ¿Uno en concreto? Al sur, por South Rim Drive, hay una cabaña. Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados. Renacuajos. Vale. Vale, avísame cuando llegues. Corto. Una colonia de renacuajos. Tengo que verlo. Señor, informe. Capitán, estoy fuera por la teniente Whittaker. Estoy algo ocupado ahora. Entendido. Informe cuando haya acabado. Vamos a probar el arma de Weaver. Corto. Mierda. Bueno, adiós, acabar antes que Weaver, Sara. Sara, ya estoy. Lleva una camiseta roja. Una de esas que dice Tensi Tabi o algo así. Me sorprende que el coronel no lo haya quemado aún. Le dije a Matt que no lo hiciera. Llevo meses haciendo pruebas de sangre con los más jóvenes. Los necesito para el suero. Vale. ¿Y cómo consigo al que quieres sin matar al resto? Pues no lo sé, tú. Haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Necesito a la chica de roja. Otra microgravadora. Un inyector de enero, lo que pidió el doctor. ¿Esteroides? ¿Es lo que son? Renacuajos. ¿Tendrán algo en sonido?
¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno vivo. No, cago en la puta, hostia. Oiga, capitán, me ha meado la moto. Me temo que el coronel no permite tener mascotas. La teniente necesita un sujeto vivo. Parece que los dos se llevan muy bien. Usted y la teniente Whittaker. Hago mi trabajo, señor. Hay que ser profesional, cabo. El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales. No se trata de eso, señor. Ya. Continúe. Sí, señor. Vale. ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡Espera! Sí, ahora mismo su organismo está alterado. ¿Qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sujétala. Vale, esto. Esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto tarda? Espera, solo unos segundos. ¡Sujétala! Joder. La hostia. Hay que joderse. Bueno. No sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Creando un arma biológica. Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear anticuerpos para el virus y revertir el proceso. Dios. Y ahora todo este trabajo, todo en lo que he trabajado, no sirve para nada. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Voy a dormir como la reina que soy. Levántate. Sobreponte. Inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Por qué la has llamado niña? ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma. Creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No. Creo que eres la primera persona cuerda que he visto en 2 años. ¿Sabes? Aún recuerdo la noche en que te perdí, pero me estoy empezando a dar cuenta de que no fue la noche que te subí al helicóptero, fue la noche siguiente. Boozer y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes, los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos?
cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara. Habría unos 1000 cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Busser... Busser, bueno, pues él... Él se pasó 2 años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo y un día lo vi. Vi un helicóptero de Nero surcando el cielo y empecé a sentir algo y pensé, ¿sabes qué? ¡Que le den! ¡Que le den! Porque sé que está viva, voy a encontrarla, vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia, no quiero luchar en ninguna guerra y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto, veo lo duro que trabajas, veo la dedicación que tienes. La mayoría de gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás, intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate. Sobreponte a esto y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale. Allí hay mejor equipamiento. Vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos. Les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy enseguida. Coge lo que necesites, volveré. Gracias. Sí, señora. ¿Cabo St. John? Coronel. Venga conmigo. ¿Todo listo? Coronel, señor. Sí, señor. Todo cargado y asegurado. Las motos están cargadas, señor. No estoy seguro de entenderlo. El arma del teniente Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. ¿Listo para abrazar una horda? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor. No, no. Claro que sí. Venga, vamos allá. Bien, así se habla, tío. Caballeros, este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Vale. Me parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los Molotov tuneados de Weaver no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado y tengo que encontrar la forma... de ralentizarlos, igual con unas trampas o... Y los hago volar a todos. Mire,
Si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No, quédese aquí. Téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Tengo más molotov y balas en las alforjas. Bien, bien. Me vendrá bien, fijo. ¡Ah!